Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad de este día miércoles. Y el día de hoy vamos a celebrar juntos el Festival de Asala. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todas las personas que están conectados. Vamos a empezar, como lo hacemos siempre, haciendo una afinación, una reconexión con nuestra fuente, con nuestro verdadero ser. Vamos a hacer también un tratamiento de protección y de llama violeta. Y luego entonces vamos a comenzar de lleno con la actividad. En este momento los invito entonces a cerrar sus ojos. Tomemos una inspiración profunda. Exhalemos suavemente. Y sigamos respirando lenta y profundamente. Con cada respiración, sentimos que el cuerpo se relaja y se suelta cada vez más. Podemos dejar las plantas de los pies apoyadas en el suelo y las manos descansando sobre las piernas. Seguimos respirando lenta y profundamente. Y relajamos completamente la frente, toda la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, la espalda, las caderas, las piernas y finalmente los pies. Ya estamos completamente relajados. Estamos en calma, en silencio. Estamos quietos. Verdaderamente estamos en perfecta paz. Inhalemos y lentamente exhalemos. Toda alabanza a ti. Oh todopoderosa y omnipresente luz del universo, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones, le damos nuestro reconocimiento a la luz divina presente en toda vida, como en nuestro propio corazón, encarnando la triple actividad de la vida, que es la voluntad, la sabiduría y el amor. Así es, amado, yo soy lo que yo soy. Inhalemos y exhalemos. Démosle a nuestra divina presencia el completo dominio sobre nuestro ser externo. Poderosa presencia yo soy. Asume el comando de mi ser externo el día de hoy. Asume el comando de cada uno de mis pensamientos, sentimientos, palabra hablada, acción y reacción. Produce solo perfección y sostén tu dominio. Manténme siempre en mi lugar verdadero y perfecto. Muéstrame la cosa perfecta que debo hacer y a través de mí, hazla de manera perfecta. Así es, amado, yo soy lo que yo soy.
Visualicemos un brillante manto de luz que nos envuelve completamente, sellándonos en el poder invencible de la luz. Sentimos la actividad de los electrones dentro de nuestra aura, proyectados por nuestra presencia y también intensificados por el poder de nuestro santo aliento. Tomemos conciencia de nuestra respiración. Inhalemos y exhalemos de forma rítmica y pacífica. Y al hacerlo, sentimos la luz y la vida divina expandiéndose hacia adelante desde nuestra llama del corazón. Ahora, expandamos los regalos de protección y purificación divina para nuestro planeta. En el nombre de nuestra amada presencia Yo Soy, amado Arcángel Miguel y amados ángeles de la protección, envuelvan, 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 protejan, 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 sellen, sellen, sellen a cada uno de nosotros, a nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestros negocios y asuntos, nuestros seres queridos, nuestro grupo espiritual, a todos los amantes de la luz, a toda la humanidad, al reino elemental, al reino angélico y a toda vida evolucionando en esta tierra, en el amor y la invencible protección divina contra toda fuerza destructiva, toda inarmonía e imperfección. Ya que yo soy un invencible centinela, establecido, sostenido y mantenido sobre todo lo que es de la luz en todo el mundo, ahora y por siempre. Inhalemos y lentamente exhalemos. Continuemos con el uso del fuego violeta. Yo soy invocando a todos los seres, poderes y legiones de la luz del fuego violeta para que vengan aquí y ahora y enciendan, enciendan, enciendan la llama violeta transmutadora del amor liberador y del perdón. Yo soy invocando la ley del perdón para mí y para toda la humanidad, por todo el mal uso de la sagrada energía y del reino elemental desde el principio de los tiempos. Yo soy perdonando a cada persona, lugar, condición o cosa que me haya hecho daño de cualquier forma, en cualquier momento, cualquiera sea la razón. Y ahora, amorosamente, libero todas las deudas que la vida me adeude, donde quiera que sea. Veamos el fuego violeta flameando alrededor de nosotros. Y sepamos que nada puede entrar en nuestra aura sin pasar a través de esta gran pared protectora de llama, transmutando lo que sea que entre en pura energía divina una vez más. Amados ángeles del fuego violeta, llenen la atmósfera alrededor de este lugar. Dirijan su radiación dentro de la causa y núcleo de toda energía mal calificada, disolviéndola con el fuego violeta, hasta que todo, dentro y alrededor de nosotros, flamee con pura luz, llenando este lugar y a todos nosotros con la llama de la perfección en acción. Yo soy invocando la plenitud del momentum cósmico acumulado de purificación y transmutación del fuego violeta del amor liberador, para que barra a través del karma de la masa de los habitantes de esta tierra desde el principio de los tiempos. Contemplemos y visualicemos al planeta Tierra lentamente girando dentro de un campo de fuerza de llama violeta,
mientras todas las áreas de conflicto en la Tierra reciben una actividad intensificada de la llama de la liberación. Sentimos la presencia de poderosos seres de luz, proyectando vastos remolinos de fuego violeta dentro de estas áreas de conflicto y en la atmósfera sobre estas regiones, transmutando y purificando todos los vórtices de descontento, liberando a toda vida elemental aprisionada a través del amor. Desde lo profundo del gran mar, de la única universal conciencia, donde la conciencia individual de todos los seres despiertos se fusiona, resplandecientes centinelas de magnificente luz ahora se elevan, envolviendo silenciosa y amorosamente a toda vida en el planeta Tierra, en la pura y perfecta divina esencia del concepto inmaculado. Yo soy vuestra respiración. Yo soy vuestro ser. Yo soy vuestra causa. Yo soy la única universal conciencia, extendiéndose desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy la divinidad, envolviendo a toda vida en este conocimiento, este despertar, este desarrollo. Yo soy el que yo soy. Reconociendo conscientemente la verdad divina que yo soy, la unicidad de la única universal conciencia, siento que la propia esencia de mi ser interno se eleva en vibración, porque yo soy amor, yo soy verdad, yo soy el camino. Ahora asimilemos y expandamos el patrón electrónico a través del santo aliento. Inhalamos. Yo soy inspirando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Retenemos. Yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Exhalamos. Yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Sin aire. Yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Inhalamos. Yo soy inspirando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Retenemos. Yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Exhalamos. Yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Sin aire. Yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Inhalamos. Yo soy inspirando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Retenemos. Yo soy absorbiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Exhalamos. Yo soy expandiendo la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Sin aire. Yo soy proyectando la esencia de la amorosa unicidad del yo soy. Inhalemos profundamente y lentamente exhalemos. Y cuando estemos listos,
Volvamos a abrir los ojos. Nuevamente, bienvenidos a todos los presentes a esta actividad de luz, a la conmemoración del Festival de Asala. Una vez al año, el día de la luna llena del mes de junio, el amado Lord Maitreya, en honor al amado Lord Gautama y el aniversario de la primera entrega de su revelación de la verdad al mundo después de su ascensión, reúne a aquellos discípulos y chelas que desean ser una parte de la magnetización de su amor durante esta ceremonia. La misma tiene lugar en la ladera sur de los Himalayas, en los encantadores jardines privados de un foco que el amado Lord Maitreya sostiene allí. Esto fue publicado por el Puente a la Libertad Espiritual en diciembre de 1990. En otra publicación del Puente, el 10 de julio de 1987, dice lo siguiente: en el momento de la luna llena del mes de Asala, que para nosotros es en junio, el gran Maitreya, el actual Buda, honra el aniversario del primer sermón dado por su gran amigo e instructor, Lord Gautama, el ahora Señor del Mundo, cuando Lord Gautama se convirtió en el Buda hace muchos siglos. Cada año, Lord Maitreya da exactamente el mismo sermón a la hermandad y sus chelas, que se reúnen en el jardín de su hogar en los montes Himalayas, agregándole una corta plática personal. La radiación tiene lugar desde 24 horas antes y hasta 24 horas después de la celebración de esta ceremonia, de manera que los sabios chelas elevarán su atención hacia Lord Maitreya y Lord Gautama en algún momento durante el 12 de junio, para atraer a sus propios mundos y entorno la iluminación y las bendiciones descargadas. Así que, ya sabemos, el día de mañana, 12 de junio, es el día de la luna llena del mes de junio, mes también conocido como Asala. El día de mañana, entonces, en algún momento del día, va a tener lugar una ceremonia en los jardines privados de la casa del señor Maitreya, en la ladera sur de los montes Himalayas. Ya nosotros estamos conectándonos con esta radiación. Esto puede hacerse desde 24 horas antes hasta 24 horas después. Así que estamos en tiempo de hacerlo. Y la idea es justamente permanecer conectados con esta radiación y esta ceremonia durante todo este día, el día de mañana y el próximo día, para poder absorber al máximo todas las bendiciones descargadas. Sigue diciendo, este maravilloso sermón es muy simple, de manera que los discípulos originales que lo escucharan pudieran recordarlo. Esto es importante tenerlo presente. Toda la enseñanza del señor Gautama fue aprendida de memoria. En aquel entonces no existían medios de grabación como hoy en día, que algo se puede filmar, se puede grabar el audio y uno puede tener palabra por palabra todo lo que se dice. En aquel entonces no era así. El Gautama hablaba con la gente y la gente tenía que aprenderse de memoria lo que le decía. Por eso la enseñanza del señor Gautama se dio, y él la dio específicamente con palabras muy sencillas y fáciles de recordar. Sigue diciendo, él mismo invita a seguir el camino del medio, que es el de vivir una vida de bien en el mundo exterior, sin irse a los extremos de convertirse en una zeta, o vivir la vida mundana del individuo promedio. Entonces, ¿cuáles son los dos extremos? La completa renuncia, el completo ascetismo de esas personas que dicen o creen de esa manera dedicar su vida pura y exclusivamente a Dios y a la divinidad. Pero tengamos presente que vivimos en un plano físico, estamos en un cuerpo físico, vivimos en una sociedad, vivimos con gente, vivimos con hermanos humanos de esta familia humana y todo eso también tiene un propósito. El propósito no es entonces meterse en una cueva, alejarse de todo y separarse del mundo para supuestamente servir a la divinidad.
Eso sería uno de los extremos al que nunca hay que llegar. El otro extremo es vivir la vida mundana, como la mayoría de la gente, sin tener ninguna conciencia, ningún interés en la vida espiritual. ¿Cuál es el camino del medio? El camino del medio justamente es el que Él nos enseña y el que Él nos explica. Sigue diciendo. Una y otra vez, las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero que presentó Lord Gautama son dadas para su contemplación. La primera noble verdad, la apariencia del dolor o sufrimiento, el cual debe ser removido. La segunda noble verdad, la causa del dolor. La tercera noble verdad, el fin del dolor o su cese. La cuarta noble verdad, el camino que lleva al fin del dolor. Recta comprensión, recto pensar, recta palabra, recta acción, recto esfuerzo, recta atención, rectos medios de vida, recta concentración. Una aclaración. Estas palabras, dadas por el señor Gautama, en un idioma que nosotros hoy en día no hablamos y muy pocos dominan realmente, ha sido traducida a muchos idiomas y ha sido traducida e interpretada muchas veces. Cada vez que leamos cuál fue o cuáles fueron las cuatro nobles verdades y cuáles son los cuatro puntos del noble óctuple sendero, podemos encontrar pequeñas diferencias que se deben justamente a la interpretación y a la traducción de esos idiomas originales, del pali, del sánscrito. Entonces, cuando leemos recta comprensión, recto pensar, recta palabra, recta acción, recto esfuerzo, recta atención, rectos medios de vida, recta concentración, puede ser que en alguna de las enseñanzas del Gautama que hay por allí, alguna de estas palabras sea un poquito diferente. Pero básicamente recuerden, esto lo enseñó el Gautama de palabra a oído de sus discípulos para que lo aprendieran de memoria y de esa manera ellos también, luego de incorporarlo y vivirlo, supieran también transmitírselo a los demás. El señor Maitreya ha dado muchos discursos a través del Puente de la Libertad Espiritual. Es el actual Buda de la Tierra. Para el comienzo de la actividad del puente, él era el Cristo de la Tierra, pero luego ascendió a un cargo superior como el Buda. Quien era el Buda antes de él era el señor Gautama. Y el señor Gautama ascendió a un cargo superior, que es el cargo de señor del mundo. Quien ocupaba el cargo de señor del mundo era Sanat Kumara, y Sanat Kumara de alguna manera fue liberado de su compromiso de estar vinculado a la evolución de la Tierra hasta lograr la liberación de todas estas evoluciones en este planeta, y sin embargo él decidió quedarse ayudándonos, quedarse como regente de este planeta. Así que tenemos actualmente, los cargos actuales son el de regente de la Tierra, ocupado por Sanat Kumara, el señor del mundo, que es el señor Gautama, y el Buda de la Tierra, el señor Maitreya. Hay un libro que se llama Amor sigue siendo el camino, que contiene la compilación de algunos de los discursos dados por el señor Maitreya a través del Puente a la Libertad. Y quería compartir particularmente unas palabritas que hay, que están en este libro, a donde él se refiere en el capítulo 15 al Festival de Asala. En la celebración del Festival de Asala, nosotros repetimos cada año las magnificentes verdades como el Buda las presentó. Cada vez que se pronuncian, cargamos dentro del mundo mental y de sentimiento de la humanidad de la Tierra la verdad del sendero del camino del medio. Reunimos el impulso acumulado del Buda que ha crecido y se ha intensificado a lo largo de todos los siglos desde que caminó la Tierra. Luego, imprimimos ese impulso y aumentamos el conocimiento, entendimiento y radiación dentro de su sermón original y lo enviamos al interior de la conciencia de aquellos que están enterados de nuestra ceremonia para darles algo de la conciencia del Buda. De esta manera, entonces, cada año, cada celebración del Festival de Asala, al repetir el sermón
que dio, o la enseñanza que dio el señor Gautama, esa enseñanza se imprime con mayor profundidad y fuerza en la conciencia de toda la humanidad. Y en este mismo momento, todas las personas que nos conectamos con este festival y con esta radiación, estamos recibiendo más y más de la conciencia del Buda, de la conciencia de iluminación. Si quieren saber algo más acerca de todas las palabras del señor Maitreya que están en este libro, recuerden, se llama Amor sigue siendo el camino. Y lo tienen disponible en la tienda virtual de Amantes de la Luz. A propósito del camino del medio, hay otro libro que se llama Delicias del señor Gautama, escrito por el señor Gautama, es decir, es la compilación de algunos de los discursos que el señor Gautama dio, también a través del Puente de la Libertad. Y en el capítulo 8, él mismo habla, con sus propias palabras actuales, esto ya no es lo que él habló o enseñó hace 2600 años, sino en el Puente de la Libertad, en los años 50, él habló acerca del camino del medio lo siguiente. Amados, la plenitud del camino de regreso al corazón del Padre parece difícil. De todas maneras, puedo asegurarles que el único camino seguro es el que por tanto tiempo he recomendado como el camino del medio, el camino del equilibrio perfecto, siempre atento a su Dios y dejando que su radiación fluya en bendiciones a la vida que los rodea, sin desviarse ni hacia la izquierda, ni a lo tibio, ni a la apatía y falsa seguridad de los individuos que han hecho alguna pequeña tarea que sienten que su trabajo está hecho, ni parcializándose hacia el lado de la violencia y exagerado fervor en un deseo de lograr aquello que ni las huestes ascendidas y divinas pueden hacer a través de vehículos que están en proceso de preparación para manifestaciones mayores. Entonces, oigan mi consejo del sendero del camino del medio, que es bondadosamente centrado, equilibrado, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, sino de frente al corazón de su Dios, como yo hice mucho tiempo antes que ustedes, hasta que atravesé ese velo, y a través del poderoso primer rayo y su esfera, hacia la gran presencia de la Deidad. Las palabras del señor Gautama siguen calando profundo en nuestro corazón. Son tan simples, tan sencillas, tan directas y sin embargo son tan profundas. Si quieren leer más y saber más acerca de las palabras del señor Gautama dadas a través del Puente a la Libertad, recuerden entonces el libro Delicias del señor Gautama. Y el último libro del que quiero compartir algo con ustedes el día de hoy, en la página 73 del libro Amigo de los Maestros. Amigo de los Maestros es un libro que compila distintos discursos de los maestros ascendidos. Hay prácticamente una selección de todos los maestros ascendidos más importantes de la jerarquía espiritual y de cada uno de ellos un extracto de alguno de sus discursos más importantes y sus enseñanzas más significativas. En el capítulo dedicado al señor Gautama, él habla justamente acerca de lo que él hizo siguiendo ese camino del medio. Y esto quería compartirlo también con ustedes porque ayer en una de las actividades que se hicieron en la sala virtual de Amantes de la Luz, en la actividad Conciencia de Liberación de Azucena Maldonado, se hizo una pregunta. Y la pregunta fue, ¿es necesario viajar a los lugares sagrados para iluminarse, para recibir la iluminación, para recibir las bendiciones? ¿Qué pasa si uno no viaja o qué pasa cuando las personas no pueden viajar? ¿O por qué se hacen esos viajes? ¿O
¿Por qué algunas personas incluso hacen esos viajes con un sentimiento de imposición, de responsabilidad o de obligación? El señor Gautama, en el libro Amigo de los Maestros, nos dice: ahora bien, este proceso mediante el cual hice esos diversos viajes, los que lo llevaron al pie de la deidad, fue la conciencia proyectada, el mismísimo que se les ha enseñado a utilizar hoy en día. Mi forma física estaba sentada bajo un árbol en el bosque. Por supuesto, bastante cansada a causa de la falta de una rítmica ingesta de comida y bebida, así como por la necesidad de ejercicio, ya que recuerden, mi búsqueda por la verdad última duró 7 largos años y mi cuerpo se quedó en la foresta todo ese tiempo. Sin embargo, fue mantenido al menos en parte por los regalos de comida y bebida de parte de viajeros, transeúntes que me veían allí sentado. Cuando las energías vitales de mi cuerpo llegaban a un punto bajo, esos seres divinos que me asistían me hacían regresar a ese cuerpo y tomar algo de la comida y bebida que me había sido provista. Así, yo podía resucitar ese cuerpo lo suficiente para así poder viajar aún más lejos en conciencia proyectada. Amigo de los maestros, las palabras del señor Gautama, dadas también a través del Puente de la Libertad. El señor Gautama sí tuvo que irse. Se fue de su palacio, del palacio de Kapilavastu. Se fue del ruido del mundo en el que él vivía y fue a encontrar la tranquilidad de su silencio interior en un bosque, cualquiera, no importa cuál bosque, no tiene que ser un bosque en especial, abajo de un árbol, cualquiera, no tiene que ser un árbol especial, pero evidentemente ese bosque y ese árbol, esa sombra, le dieron al señor Gautama la tranquilidad, la paz, el silencio y la energía que él necesitaba para poder hacer su verdadero viaje, que no era un viaje afuera o a lo exterior, a buscar algo, un lugar sagrado, una piedra, un templo, un lugar donde alguien vivió, sino un viaje hacia adentro, hacia el interior y al silencio de su propia conciencia, al interior de la propia divinidad. Entonces, ¿es importante viajar? Bueno, les voy a decir que si ustedes intentan hacer ese viaje al interior de la propia conciencia, rodeados del ruido en el que vivimos habitualmente, de la familia, de los amigos, de la televisión, del trabajo, de los autos que pasan por la calle, les puede resultar un poco difícil. Les voy a dar un ejemplo. Alguna vez todos los presentes habrán ido a alguna iglesia a rezar. No digo a una misa. Hay veces que uno se siente que necesita, no sé, un momento como de paz, de tranquilidad, de contacto con la divinidad y uno se mete en una iglesia, en una capillita que hay por ahí y se mete y está todo en silencio, no hay ceremonia, no hay sacerdote, no hay nadie, está solamente el silencio de la iglesia, de ese edificio, el vacío interno, el silencio que generalmente hay en los templos y uno solo, para encontrarse con su propio ser, con la propia divinidad. ¿No es mucho más sencillo orar, rezar, hacer esa conexión, llegar a ese Dios? Siéntalo uno adentro del corazón o siéntalo uno afuera o en todas partes. ¿No es mucho más fácil contactarlo en la tranquilidad, la paz y además la vibración elevada que hay en un templo antes que hacerlo en tu casa, con tus hijos saltando en el sillón, con la televisión prendida y los autos que pasan por la calle y hacen temblar el edificio? Esa es la única razón por la cual uno tiene que ir hacia un lugar a donde sea posible ese contacto. Entonces, si uno vive en una gran ciudad y va a trabajar todos los días, tiene la familia, los amigos, el teléfono que no para de sonar, cualquier viaje que uno haga a la naturaleza, a la montaña, al campo, y ciertamente a lugares que realmente tienen una energía especial, son sagrados de alguna forma porque
Grandes seres pasaron por allí, vivieron por allí y dejaron esa energía, emanaron de su cuerpo esos electrones y allí están. Y uno puede contactar esa radiación, esa bendición de amor, de paz que dejaron en esos lugares. Pero no es esa radiación de paz la que te va a iluminar. No es el lugar, la piedra sagrada o el templo que al tocarlos te van a iluminar. No. Esas condiciones, esa energía, esa elevación y esa santidad te van a facilitar el camino. Te van a hacer mucho más fácil el trabajo, que es un trabajo interno. Es un trabajo de ir hacia adentro y uno contactar esa divinidad. Así que ya les digo, vayan a donde ustedes sientan que pueden dedicarse exclusivamente a hacer esa exploración interior y el cuerpo puede quedarse tranquilo sin ninguna molestia. Y si además pueden recibir la bendición adicional de una energía elevada en bendiciones, en oraciones acumuladas a lo largo del tiempo, de templos, de lugares sagrados o incluso de lugares de templos de la naturaleza, que son lugares retirados y por lo mismo que están retirados de las grandes ciudades, están limpios en su atmósfera de la contaminación, o a veces incluso a cierta elevación, están por encima de la capa de efluvia discordante que envuelve a toda la Tierra, esos lugares ciertamente van a ser muy propicios para el trabajo que tienen que hacer, que es un trabajo serio, es un trabajo interno, es un trabajo de exploración. Es un viaje, un verdadero viaje hacia el interior y a contactar a nuestro verdadero ser. Entonces, hecha esta aclaración, el señor Gautama dejó su palacio y se fue al bosque que tenía más cerca. Se fue caminando, o no sé si lo llevó su amigo a caballo y lo dejó por ahí en el bosque, da lo mismo, pero era cerquita. Krishnamurti se iluminó afuera de la casa en la que estaba. Él estaba en una casa y salió al patio y alguien le dijo, abajo de ese arbolito hay una sombrita, está lindo, está fresco, ¿por qué no vas para allá y a ver si se te calman esos dolores? Fue para allá y ahí mismo tuvo esa experiencia, estuvo con el Buda, con Maitreya, con Kuthumi, en ese árbol. Ahora la gente va para Ojai y va para ese árbol y adora el árbol y toca el árbol y reza abajo del árbol. A ver si de suerte a uno le toca iluminarse, pero no es el árbol. Tenemos que entenderlo, porque si hubiera sido por el árbol, entonces Krishnamurti tendría que haber ido a un árbol sagrado. Por ejemplo, tendría que haber viajado a la India y asentarse bajo el árbol que se iluminó el Gautama. No fue el caso. No funciona de esa manera. Así que ya sabemos hacia dónde es nuestro viaje, hacia dónde tenemos que ir. Dicho todo esto, vamos a entrar ahora en el plato fuerte, que es un discurso de Lord Maitreya, dado también a través del Puente de la Libertad Espiritual en diciembre de 1993. Prestemos atención a sus palabras. Amados de mi corazón, ustedes son maestros. Ustedes son guardianes de la llama de amor. ¿Quiénes otros desearían ser maestros? A fin de ser un eficiente maestro, primero deben aprender las lecciones. Esto es hecho colocando todo lo vuestro a los pies de la luz interna. Caminen a través de la puerta y entren a la santa llama del amor dentro de vuestro corazón. Allí ofrezcan vuestra sustancia y reconocimiento al Cristo, y recibirán el entendimiento de cómo esto debe ser usado. Esta es la iluminación que recibió el señor Gautama. Esta es la iluminación de Krishnamurti. Esta es la iluminación de todos los iluminados de todas las eras. Ir hacia adentro, al altar donde arde la llama de nuestro propio santo ser crístico y darle nuestra adoración a ese santo ser crístico, oír
a ese santo ser crístico y permitirle que sea Él nuestro maestro, nuestro verdadero maestro. Ese es el viaje que todos tenemos que hacer, el viaje hacia adentro. Mientras escuchan con el corazón, oirán la voz de vuestro Cristo interno que les dice: mis amados de las edades, yo soy tan agradecido de que al fin hayan escuchado mi voz. Es una alegría tenerlos en mi santa cámara. Entren y permanezcan tanto tiempo como deseen, porque en realidad esta cámara es de ustedes. A medida que hacen a un lado lo viejo y abren vuestra mente a nuevas ideas, probándolas con lo mejor de vuestra habilidad, sepan que yo soy con ustedes. Yo siempre los he amado y siempre lo haré. Cuando liberen todo miedo, mis amados, cuando liberen todo miedo, podrán usar la corona de vuestra madre, llevar el cetro de vuestro padre y permanecer en este sagrado lugar por toda la eternidad. Mientras haya miedo, no vamos a poder llegar a este lugar. Mientras haya miedo a una autoridad externa, mientras haya miedo a las amenazas, mientras haya miedo al castigo, mientras haya miedo de cualquier tipo, no vamos a poder llegar a ese lugar. La jerarquía espiritual de la tierra se ha acercado a nosotros como nuestros amigos y han usado esa palabra, amigos, justamente para que podamos sentir la cercanía y podamos sacarnos de encima cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de sentimiento de autoridad. Amados chelas, escuchen las enseñanzas de vuestro Cristo interno, porque ellas son dadas más allá del puro divino amor. Amen a vuestro ser crístico en retorno, porque a través de él podrán amar al Cristo en otros. Este es el verdadero significado del Cristo invocándose a sí mismo. Mientras otros son movidos en su dormitar espiritual mediante este llamado de amor, la llamada generada por vuestro amor, por el Cristo dentro de vuestro propio corazón, se vuelve la primera causa del despertar de muchos de vuestros hermanos y hermanas en la familia del hombre. Ellos responderán atrayéndolos hacia ustedes por enseñanza. En la medida que nosotros contactemos ese santo ser crístico, despertemos esa conexión y comenzamos a vivir desde el Cristo, con el Cristo, para el Cristo y por el Cristo, entonces la gente que está dormida, que todavía no conoce esa conexión, se va a acercar a nosotros. Y pelemos esos ojos, como dicen en algunos lugares, pongámoslos así bien redonditos, abramos los oídos y prestemos atención a esto que viene, que es demasiado extraordinario. Cuando vengan esas personas buscando enseñanza, cuando enseñen a los buscadores de la verdad, recuerden lo que el amado Kuthumi ha dicho: en el camino a la maestría, cada uno llega a un lugar en el sendero cuando nunca más se busca el maestro en lo externo, sino que comienza a volverse a la quieta, pequeña voz que está dentro. Él, entonces, comienza a depender solamente de la intuición, siguiendo así en contacto con la presencia que precede a la propia maestría consciente y a la divina libertad de los conceptos humanos y toda forma humana. Esto no quiere decir que nadie tiene que tener un maestro. Volvamos a leer esta parte que es tan importante entenderla. En el camino de la maestría es un camino, ¿no? Cada uno llega a un lugar en el sendero cuando nunca más se busca el maestro en lo externo. Hay quienes no han llegado a ese lugar,
y entonces siguen buscando el maestro en lo externo. Eso está perfecto. Ese es el lugar del sendero en el que ellos están. No lo quieran cambiar, no los quieran convencer de otra cosa. No les digan, ah, estás muy mal porque estás buscando la autoridad en un maestro externo, tenés que mirar para adentro. No les ha llegado el momento, no están preparados, no sienten esa conexión. El sendero es un camino que se va avanzando naturalmente, sin forzarlo, sin conflicto. Cada uno a su propio nivel, exactamente, Iván. Va a llegar un momento en ese camino donde naturalmente uno va a decir, ya no sigo buscando maestros en lo externo, ya sé dónde está el maestro. Y a partir de ese momento, sigue en contacto con ese maestro interno y depende solamente de la intuición, es decir, de esa pequeña voz, de esa suave voz, de esa voz que ni siquiera habla, sino que se hace sentir a su manera, que es la que llamamos la voz del silencio, y habla desde la recámara secreta y sagrada dentro de nuestro propio corazón. Allí, dice Maitreya, se encuentra la clave de cómo enseñar. Entonces, sí hay maestros, sí hay instructores, sí hay gente que enseña, sí hay gente que aprende, pero entendamos qué es enseñar, qué es lo que acá nos está explicando Lord Maitreya. Podrías decir, América, que son como niveles, son pasos, pasitos que uno va dando en su propia evolución, a donde va aprendiendo hasta que sabe. Es como cuando nosotros nacemos. Uno nace y tu mamá te prepara el purecito y te da de comer con la cucharita en la boca. Hasta que te animas y empiezas a agarrar la cucharita. Y primero te la pones en el ojo, en la nariz, en la oreja, hasta que algún día te das cuenta de cómo es y empiezas a alimentarte y ya tu mamá te deja sola. Y ya eres capaz de alimentarte sola sin la ayuda de tu mamá. Esto es igual en el camino espiritual. Entonces uno necesita ese alimento espiritual, necesita a alguien que a veces le prepare la papita y le dé el alimento espiritual en la boca por un tiempo, hasta que uno establezca ese contacto y después pueda seguir. Allí se encuentra entonces la clave de cómo enseñar. Siempre recuerden que están actuando meramente como un puente entre la personalidad externa y el Cristo interno. Una vez que la persona contacta al Cristo que mora en el interior, comienza a construir su propio puente de conciencia. Cuando esto tiene lugar, el maestro en minúsculas, es decir, el instructor, el maestro físico, facilitador, comunicador, como lo quieran llamar, se hace a un lado en gratitud y apoya a su hermano sosteniendo el divino concepto en su nombre, sabiendo que su propia determinación lo mantendrá libre. Nosotros somos entonces solamente un instrumento, una ayuda, para que la persona que no sabe nada acerca de lo que tiene en su corazón pueda establecer ese puente de conexión. Una vez que lo hizo, nosotros a un lado, y sigue solito, porque eso es lo que todo ser humano tiene que aprender. Connie Méndez, por dar un ejemplo de una de las tantas personas que ha sido maestra con minúscula, instructora, facilitadora, comunicadora de esta gran enseñanza. Connie Méndez lo que hacía era despertarle el Cristo a las personas. Y ella lo decía con esas palabras. ¿Qué es despertarle el Cristo? Esto mismo. Despertarle el Cristo es decirle a la persona, ¡hey! No lo sabías. Pero dentro de tu corazón está tu propia divinidad, está la chispa de tu divinidad, de tu verdadero ser, que la puedes visualizar como una llama triple, azul, dorada y rosa. Una vez que Connie despertaba ese Cristo, una vez que Connie ayudaba a la persona a establecer ese puente de luz, se hacía a un lado y la persona seguía sola. Dependiendo de su intuición, dependiendo de su conexión, oyendo a su propio Cristo interno, comunicándose, preguntándole
y siempre yendo una y otra vez hacia adentro. Cuando conocimos a Rebecca Laycock, la presidenta del Puente de la Libertad en la actualidad, algo nos llamó la atención de ella como persona. Es una persona muy sencilla, muy como cualquier persona que camina por esta tierra, muy cerca de uno, muy amigable. Y algo que nos llamó gratamente la atención y muy lindo de ella es que un par de veces le preguntamos algunas cosas y su respuesta siempre, automáticamente, era go within. Ve para adentro. Ve para tu corazón. Pregunta dentro de tu corazón. O sea, no me hagas la pregunta a mí. Yo podría decirte muchas cosas, pero ¿qué sentido tiene si la respuesta está dentro de tu propio corazón? Además, si yo te doy la respuesta, después vas a depender de mí. Y cada vez que tengas preguntas o consultas, adivina a quién le vas a ir a preguntar. No. Yo no estoy para eso. Yo estoy para compartir la enseñanza, esta enseñanza que te ayuda y te enseña a ir para adentro. Así que cada vez que tengas una duda, que tengas una pregunta, que no sepas qué hacer, go within. Ve hacia adentro. Ve a la recámara, al lugar secreto, sagrado, al templo, dentro de tu propio corazón. Sigue diciendo el señor Maitreya. Debido a que primero deben lograr esto para ustedes mismos, les ofrezco un ejercicio que los ayudará a alcanzar esta meta. A ver, vamos a hacerlo. En vez de explicarlo, vamos a hacer el ejercicio en este momento. Cerremos los ojos. Permanezcamos quietos, sentados a donde estamos. Y llevemos nuestra atención a la llama triple. Pongan en ella vuestra atención indivisa. Ahora caminen hacia el corazón de esta sagrada llama, permaneciendo en este estado de conciencia. Comiencen a ver solo a través de los ojos del Cristo. Sientan las emociones divinas del Cristo. Cuando esto esté establecido, suave y lentamente, comiencen a llevar la conciencia hasta el ojo del tercer chakra, sintiendo la expansión de la llama triple. Mientras lo hacen, entiendan que este es el santo ser crístico, crecido a su plena estatura, porque ustedes son uno con la naturaleza de amor del Cristo en el corazón y se están unificando con la mente divina de Dios. El éxito de este ejercicio depende de vuestra buena voluntad para volverse uno en conciencia con vuestro divino Maestro. Este ejercicio no solo hace un puente a la conciencia externa con la luz interna, sino que los atrae más cerca de vuestra presencia divina y eleva también las vibraciones planetarias. Suavemente tomemos una inspiración profunda y exhalando lentamente volvamos a abrir los ojos. Sigue diciendo el señor Maitreya. Cris, el chakra del corazón. Desde arriba hacia abajo tenemos el chakra de la corona, el entrecejo, la garganta sería el tercero. No, entonces, no sé por qué dice tercero.
Tendría que ver entonces la traducción original. Yo les diría lo siguiente, porque uno también en estos casos tiene que ir para adentro y tiene que escuchar la voz de la intuición y de la sensatez. ¿Qué es lo que hace el ejercicio? Nos hace ir hacia el Cristo, ¿verdad? Y cuando dice, suave y lentamente comiencen a llevar la conciencia hasta el ojo del tercer chakra. Eso debe estar mal traducido. Eso debe ser el chakra del tercer ojo. Lo que pasa es que ustedes saben, esto fue dado en inglés y hay traducciones en castellano que a veces no se dan cuenta de estas pequeñas diferencias. Es el chakra del tercer ojo, exactamente. Llevemos aquí la atención al chakra del tercer ojo y veamos entonces a través del ojo del Cristo. Ese es el Cristo en toda su estatura. Gracias, Cris, por tu pregunta, porque hacía falta la aclaración. Sigamos entonces. Queridos, el sendero hacia la ascensión no es más un sendero solitario. Cuando nosotros caminamos sobre la tierra, frecuentemente fue necesario apartarnos de nosotros mismos a fin de lograr esos objetivos espirituales. Sin embargo, ustedes saben que después que aseguramos nuestras metas, retornamos a bendecir a las masas con nuestra divina herencia. Nunca forzamos a ninguna parte de vida para que aceptara nuestras enseñanzas. Nunca forzamos a ninguna parte de vida para que aceptara nuestras enseñanzas. Si ustedes ven en algún lugar, en algún grupo, que se le está forzando a la gente la enseñanza, si ustedes se sienten forzados a hacer cosas que no entienden, que no están de acuerdo y se los está forzando, tengan presente que los maestros de verdad nunca, jamás fuerzan la enseñanza. Bendecimos a las masas a través de nuestra radiación, moviendo dentro de sus seres la verdad de su propia divina realidad. Esta es la forma en que ustedes, nuestros chelas, deben ahora comenzar a enseñar. La conciencia de la humanidad ha evolucionado hasta tal grado que el Cristo interno puede ahora enseñar al individuo. Se los vuelvo a leer, por si no se dieron cuenta. La conciencia de la humanidad ha evolucionado hasta tal grado que el Cristo interno puede ahora enseñar al individuo. En el pasado, para uno poder tener una conexión con el Cristo y para que el Cristo pudiera realmente bajar su enseñanza, sus palabras a la personalidad, uno tenía que tener una preparación, pasar por ciertas iniciaciones y tener la tercera, la cuarta, la quinta iniciación. Da lo mismo, porque en este momento eso ya no es necesario. La conciencia de la humanidad ha evolucionado hasta tal grado a donde el Cristo interno puede ahora enseñarle al individuo, muy a pesar de lo que sigan afirmando personas que se quedaron atrasadas en el tiempo y lo que están diciendo son cosas que se afirmaban en escuelas espirituales del pasado, porque eso era así en el pasado, pero no lo es más ahora. El maestro que cada uno busca es mantenido libre en la llama del corazón de toda persona en la tierra. Queridos seres, ahora les digo, no busquen más. Han encontrado la morada del maestro. Ustedes son los maestros de la verdad. Muévanse hacia adelante con vuestro plan divino. Comándenlo. Afirmen, yo soy la resurrección y la vida de la perfección de mi plan divino manifiesto en el mundo de la forma, aquí mismo, ahora mismo, y por siempre sostenido. Déjenme copiar esto.
Vamos entonces a decirlo nuevamente. Yo soy la resurrección y la vida de la perfección de mi plan divino manifiesto en el mundo de la forma, aquí mismo, ahora mismo y por siempre sostenido. Esta es una afirmación que nos dio el señor Maitreya. Cópienla, anótenla, grábenla y díganla todos los días, porque esta es una puerta abierta de conexión al santo ser crístico. Otra vez. Yo soy la resurrección y la vida de la perfección de mi plan divino manifiesto en el mundo de la forma, aquí mismo, ahora mismo y por siempre sostenido. El santuario dentro de vuestro corazón es un hermoso retiro. Él se manifestará en el mundo físico de la forma como un radiante sol, de modo que cualquiera lo vea. Perdón, de modo que cualquiera que lo vea podrá enfrentar su propia luz interna y decir: Oh brillante estrella de mi verdadero ser, te seguiré ahora y por siempre. Yo soy libre. Déjenme que esto también se los voy a copiar, para que también lo hagan a menudo. Oh brillante estrella de mi verdadero ser, te seguiré ahora y por siempre. Yo soy libre. Invoquen a mis amados maestros mundiales y ellos les ayudarán a enseñar la verdad que mantendrá a este sagrado planeta libre por la eternidad. Descansen ahora en el abrazo de mi amor. Maitreya. Los invito entonces a que cerremos nuevamente los ojos. Tomemos una inspiración profunda. Exhalemos suavemente y volvamos a ese estado de absoluta relajación. Centrados en la llama de nuestro propio corazón. En el nombre de nuestra amada presencia Yo Soy, que es una con la presencia Yo Soy de toda la humanidad. Y desde lo más profundo de nuestro corazón, invocamos al amado Señor Gautama, Señor del mundo, al amado Señor Maitreya, Buda de la Tierra, y al amado Sanat Kumara, regente de la Tierra, para que nos asistan en esta ceremonia. Yo soy invocando el poder, la iluminación y el amor necesarios para sintonizarme con las bendiciones del Festival de Asala. Ahora, unimos nuestras conciencias con cada chela y trabajador de la luz en el planeta Tierra, activando el cuerpo de luz. Ante nosotros, ahora se encuentra de pie la forma encarnada del amor de Dios, el Señor Maitreya, quien nos dice: Vengan, mis amados chelas. Viajemos juntos a niveles internos hasta la sagrada ciudad de Shambhala. Visualicen ahora la llama triple dentro del corazón. Véanla crecer más grande y más vibrante con cada respiración que dan. Inspiren puro amor divino, sabiduría y poder, a medida que colman cada electrón de los cuatro vehículos inferiores. Abran los ojos de la visión interna y vean a Shambhala manifestándose ante ustedes. Observen sus magníficas construcciones y brillantes templos plenos de luz, construidos de la sustancia original de nuestros padres dioses
amados Helios y Vesta. Todos los seres que sirven en estos templos están investidos con ardientes opalescentes túnicas de luz. El aura de cada uno irradiando el color del rayo al que pertenece, creando un vasto adorno de colores y matices, y estamos rodeados por danzantes, resplandecientes rayos de luz. Nos encontramos de pie en el templo de Shambhala y vemos brillar ante nosotros la poderosa llama triple. Inclinándonos en reverencia y humildad, en el silencio de nuestro corazón, hacemos esta llamada en nombre de todos los chelas y trabajadores de la luz en todas partes. En el nombre y por la autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy, dentro de cada corazón humano, nos dirigimos al amado Santo Triunvirato de Shambhala, en el hogar de la jerarquía espiritual. Amados seres, envuélvanos dentro de las grandes y equilibradas llamas de amor, sabiduría y poder, siempre encendidas en vuestros corazones. Cárguennos con vuestros momentums de luz y así nosotros podamos, a su vez, bendecir a toda vida a través del servicio expandido a nuestro Dios Padre Madre. Ayúdennos a ver solo la belleza y perfección del plan divino de Dios cumplido, quitando así nuestra atención de las ilusiones del ser inferior. Intensificamos ahora la actividad de la triple llama cósmica de Shambhala y dirigimos esta actividad a través de la presencia Yo Soy de cada alma encarnada, uniendo a todos dentro del verdadero sentimiento y expresión de paz y hermandad. Pueda toda la humanidad descubrir la realidad del Santo Ser Crístico dentro de sus propios corazones, aceptando sus muchas bendiciones a través de nuestras vidas. Nosotros así lo decretamos, como el más sagrado nombre de Dios, Yo Soy. Concentrados en la poderosa llama triple del templo, centramos nuestra atención en la llama rosa ante nosotros. Ella comienza a tomar forma y ante nosotros vemos nuevamente de pie la forma encarnada del amor de Dios. Lord Maitreya, el Buda para nuestro planeta. Con brazos extendidos, Él nos envuelve en su poderoso amor e inmediatamente el fuego espiritual dentro de nuestra alma se enciende aún más, dando la bienvenida a este gran ser de luz en nuestra aura. Sentimos su amor llenando cada célula y órgano de nuestro cuerpo físico, encendido a través de nuestra mente y memorias, saturando nuestro mundo de sentimientos, y rápidamente vemos cómo su amor se convierte en un magneto que atrae a toda vida hacia nuestro mundo para una bendición de amor y confort. Agradecidos por esta oportunidad, ahora sentimos el amor de Dios expandiéndose dentro de nosotros. Permaneciendo dentro de la radiación de su amor, expandimos e irradiamos este amor,
junto con los otros chelas que están meditando con nosotros esta noche. Vemos el templo de Shambhala y el cuerpo de luz completo irradiando la esencia rosada de puro amor divino. Focalizados ahora sobre la llama dorada de la iluminación divina, ella también comienza a tomar forma mientras el gran señor del mundo, Gautama, ahora se encuentra de pie ante nosotros. Este poderoso ser es la suprema autoridad para todas las actividades de la jerarquía espiritual y el actual dispensador de los regalos y poder de la Deidad. Mientras lo contemplamos, sabemos que la verdadera sabiduría llega al conectarnos con la divina presencia Yo Soy en el interior, dándonos cuenta que toda verdad, belleza y entendimiento pueden solo ser encontrados dentro de la llama de nuestro propio corazón. Esto se logra escuchando la voz del silencio. Inclinándonos ante el Señor Gautama, Él pone su mano sobre nuestra frente y recibimos una intensificación de su llama de la iluminación. E inmediatamente somos conscientes de las cuatro nobles verdades: la existencia del sufrimiento, la causa del sufrimiento, que es el deseo y la aversión; el cese del sufrimiento, cuando cesan el deseo y la aversión; y el camino del medio, o el noble óctuple sendero, que nos lleva al cese del sufrimiento y que es recta comprensión, recto pensar, recta palabra, recta acción, recto esfuerzo, recta atención, rectos medios de vida, recta concentración. Agradecidos por este conocimiento y privilegio, una vez más, llevamos nuestra atención a la llama triple y nos concentramos sobre la llama azul de poder. Ella inmediatamente se expande y la figura familiar del amado Sanat Kumara se encuentra de pie ante nosotros. Nuestros ojos se encuentran en silencioso reconocimiento. Recordamos que fue este bendito ser quien vino a la tierra y observó en aquellos encarnados el patrón de perfección dentro de la llama de Dios de cada corriente de vida. Él sintió que fue valioso dar todo el amor, paciencia y luz requeridos para manifestar esa perfección, y él lo hizo. Y entonces, cada uno de nosotros siente como un fuego interior que nos impulsa a dar nuestra vida al servicio de la luz. En el instante, nuestra luz se incrementa. Sanat Kumara, viendo el incremento, sonríe con gozo y alegría, porque eso es señal de que estamos preparados para aceptar la bendición y responsabilidad, volviéndonos un portador de la luz, investidos con el poder de cambiar el mundo de sentimiento de todo aquel que contactemos.
Esto no tendrá lugar a través de la voluntad humana, sino a través del poder de la llama que está en cada latido del corazón de cada corriente de vida. Las palabras no son necesarias entre nosotros. Mientras Anat Kumara nos da la despedida y Dios acelera nuestro viaje. Entonces, Lord Maitreya nos invita a llevarnos hacia el lejano jardín de su hogar en la India. Mirando hacia arriba, vemos que el templo se ha abierto a los cielos. Tomando una profunda respiración, todos los chelas nos reunimos como un cuerpo de luz y suavemente nos elevamos dentro de la atmósfera. Dirigidos a los planos internos, ahora partimos desde nuestra amada Shambhala. Comenzamos nuestro viaje hacia la India. Mirando hacia la tierra, vemos destellos de luz de estrella brotando de la superficie del planeta, mientras otros chelas y trabajadores de la luz se elevan para unirse con nosotros, incrementando la medida de nuestro campo de fuerza mientras nos movemos. La magnificente luz de los retiros etéricos iluminan los cielos, mientras arqueados y luminosos puentes de luz salen en toda dirección a través del cielo. Rayos arcoíris llenan la atmósfera rodeando la tierra. Vemos que mucha actividad tiene lugar en los planos etéricos. En adición, esta noche, cualquier guardián del cielo nos ve como un poderoso cometa cruzando el cielo, mientras continuamos nuestro viaje a través del océano. Acercándonos a nuestro destino, comenzamos a descender dentro de la atmósfera, en la ladera sur de las majestuosas montañas de los Himalayas, y suavemente arribamos al hermoso y apacible jardín de la casa de Lord Maitreya. Nos ubicamos confortablemente a sus pies y un profundo silencio precede a las palabras de amor que brotarán de sus labios. Estamos expectantes ante la luminosa presencia del Señor del Amor. Él es verdaderamente magnífico en su perfección. Tan exquisita es su luz que somos atraídos hacia su presencia para bañarnos en la sustancia de divino amor. Sentimos la brillante radiación de la Deidad quitando toda discordia dentro o alrededor de nosotros y somos libres. Mientras su magnífico cuerpo causal vierte su gran amor y luz, trayendo a los corazones de todos los asistentes el perfecto equilibrio de su amor, sabiduría y poder, intensificamos esta actividad dentro de nuestros seres usando el santo aliento de Dios. Tomamos una profunda respiración de limpieza y exhalamos. Yo soy inspirando la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Yo soy absorbiendo la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria.
Yo soy expandiendo la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Yo soy proyectando la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Yo soy inspirando la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Yo soy absorbiendo la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Yo soy expandiendo la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Yo soy proyectando la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Yo soy inspirando la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Yo soy absorbiendo la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Yo soy expandiendo la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Yo soy proyectando la divina verdad y sanación de la llama triple planetaria. Ahora, silenciosamente, afirmamos dentro de nuestra alma: yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. En este mismo momento, legiones del poderoso Elohim del amor descienden sobre cada chela y trabajador de la luz presente, rodeándolos y envolviéndolos en la verdadera sustancia, radiación y poder de su regalo de amor, para bendecir al mundo. Porque el amor es una cualidad esencial que cada persona debe atraer un día dentro de su propio mundo, sosteniéndola para que nada, dentro o fuera, pueda perturbarla. Esto es maestría. Una vez más, usamos el santo aliento para intensificar la cualidad de amor en este planeta, asistiendo al Elohim del amor a expandir su cualidad a través de la Tierra. Inhalamos. Yo soy inspirando luz, absorbiendo el amor de Dios. Exhalamos. Yo soy exhalando, expandiendo y proyectando la unidad y la unicidad de toda vida. Inhalamos. Yo soy inspirando luz, absorbiendo el amor de Dios. Exhalamos. Yo soy exhalando, expandiendo y proyectando la unidad y la unicidad de toda vida. Inhalamos. Yo soy inspirando luz, absorbiendo el amor de Dios. Exhalamos. Yo soy exhalando, expandiendo y proyectando la unidad y la unicidad de toda vida. Una vez más, silenciosamente, afirmamos dentro de nuestra alma: yo soy uno con toda vida en el amor de Dios. Yo soy uno con toda vida en el amor de Dios. Yo soy uno con toda vida en el amor de Dios. Colmados con ese amor y el conocimiento de la unicidad de toda vida, vemos a las legiones del amor recibiendo nuestro añadido momentum y regalo para acrecentar nuestras cualidades de amor y paz, esparciéndolas a través de la superficie del planeta en toda dirección, norte, sur, este y oeste, dispensando gozosamente este elixir sanador a toda vida. El amado Lord Maitreya comienza a hablar. Siéntanse envueltos en mi amoroso abrazo mientras les pregunto:
saben verdaderamente cuánto son amados. Vean ustedes, amados seres, que las llamas triples dentro de los corazones, las preciosas llamas que el señor Gautama, Sanat Kumara y yo hemos cuidado y mantenido en seguridad durante las edades, están ahora a punto de encenderse y resplandecer con la luz de mil soles, permitiendo a los cuerpos de luz de toda la humanidad activarse y volverse plenamente funcionales como parte del proceso natural de evolución. Por esto, queridos seres, es de la máxima importancia que mantengan los vehículos inferiores encendidos con fuego violeta. Esto les asegurará que toda energía sostenida en los cuerpos que no sea de la mente y corazón de nuestro Dios, Padre, Madre, sea instantáneamente purificada y transmutada. Recuerden, cualquier cosa que piensen o sientan afectará a todo el cuerpo de luz y su actividad debe ser mantenida absolutamente pura. A medida que cada persona se despierte y resplandezca como el ser de luz que verdaderamente es, el cuerpo de luz de todo el planeta es magnificado. Recuerden que ustedes y todos los hermanos y hermanas en la familia del hombre eligieron estar aquí en este tiempo. Y cada uno tiene la habilidad de crear la perfectamente balanceada llama triple de la conciencia crística dentro del corazón. Este cambio, mientras ocurre más y más frecuentemente sobre el planeta, es mucho más sutil de lo que muchos de ustedes creen. Consideren esto, amados seres, sencillamente como un leve desplazamiento de la conciencia. Y ahora vean a la Tierra, incluyendo a todas sus evoluciones, como lo que verdaderamente es, la santa y perfecta estrella de la libertad. Estas son las dulces palabras del amado Lord Maitreya. Inmediatamente somos conscientes del verdadero significado de esta reunión, tal como lo explicara el amado maestro Joal Kul. El festival de Asala, o festival de la buena voluntad, es el festival del espíritu de la humanidad, que aspira a llegar a Dios, trata de adaptarse a la voluntad divina y dedicarse a expresar rectas relaciones humanas. Es un festival de profunda invocación y demanda, de decidida aspiración, a fin de poder establecer la fraternidad y la unidad humana y espiritual, representando el efecto que produce en la conciencia humana el trabajo realizado por el Buda y el Cristo. Llegará el tiempo cuando la unidad espiritual sea manifestada a través de la faz de este planeta. Mientras esta información es totalmente absorbida en nuestros seres, nosotros ahora sabemos que nuestra parte en este proceso es expandir y proyectar esta energía y radiación hacia toda la humanidad. Tomemos un instante para sentir y aceptar la vibración de fraternidad y unidad entre la totalidad de la familia humana. Esforcémonos para mantener activo este momentum
dentro de nuestro corazón y en los corazones de toda la humanidad. Así es, amado yo soy. En el nombre de la amada presencia yo soy, le enviamos todo nuestro amor y eterna gratitud al amado Señor Gautama, al amado Señor Maitreya, al amado Sanat Kumara, y amorosamente les pedimos que sellen a nuestra querida tierra y todas sus evoluciones en la pureza y perfección de la esencia divina del concepto inmaculado de fraternidad y unidad. Así lo decretamos, por el más santo y sagrado nombre de Dios, yo soy. Magna presencia yo soy, afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta armonía, perfecta salud y produce tu perfección eternamente. Por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te damos las gracias. Reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos, aceptando que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la Fuente Suprema, yo soy. Que la paz sea con toda vida en todas partes. Agradecidos por esta oportunidad, permitimos que la atención retorne suavemente a nuestro cuerpo físico. Tomamos una nueva y profunda respiración. Y cuando estamos preparados, volvemos a abrir los ojos. Estamos en perfecta paz.